buenas a todos, chicos. Hoy tenemos un nuevo vídeo en la guarida de los saurios. Y se trata del... Sí, se trata del Lydian Sternus, una figura que sacó colecta y que estaba deseando de hacerle su correspondiente review, ya que me encanta. Muchos ya sabéis que es un dinosaurio del Triásico, por lo tanto es un dinosaurio raro ya de por sí. Y bueno, Colecta es una empresa con sede en Londres y en Hong Kong, y obviamente es una empresa que siempre saca figuras no solo de dinosaurios, sino de animales y demás, pero vamos, sobre todo lo que más nos llama la atención son los dinosaurios. Y como sabéis, es una empresa que hace su figura lo más científicamente correcta, como está pasando últimamente con PNSO, que es otra empresa, pero china, que también las hace muy científicamente correctas. Y bien, vamos a comenzar con, como siempre, una, digamos, descripción de qué fue o quién fue el dinosaurio. Bien, el Lydian Sternus Lydian Sterni fue un dinosaurio carnívoro terópodo celofisoide que vivió a finales del periodo Triásico, hace aproximadamente unos 228 a 201 millones de años. Es lo que hoy es Europa, llegando a medir en torno a los 5 metros de largo, 1,8 metros de alto y pesando aproximadamente unos 180 kilos. Es considerado por muchos el dilofosaurio del Triásico debido a su cresta, la cual es muy llamativa. También se piensa fue un buen corredor debido a esas patas tan largas y cola para poder mantener el equilibrio. Seguramente cazaba a animales más pequeños, como lagartos o incluso dinosaurios como el prosaurópodo Plateosaurus, que ya vivía por aquella época. Sus restos fósiles fueron encontrados por el doctor y paleontólogo Hugo Rupp von Lillenstern en su castillo de Bergheim en Alemania en el año 1934. En un principio fue llamado Altikosaurus, pero después en el año 1984 Samuel Paul Wells crea el nuevo género de este dinosaurio. Y hasta aquí toda la información sobre este curioso terópodo. Bien, a primera vista, como podéis observar, la figura tiene una base. Ya os digo que no es articulada, no tiene la mandíbula articulada, pero sí que tiene esta base tan curiosa que al verla me llamó la atención, incluso vi en una huella en esa base. A mí me encantan las bases en la figura, ya lo sabéis. Y bueno, lo que vemos sobre todo más llamativo en esta figura es la cresta, que es su, digamos, su peculiar atributo. Y de verdad que yo la veo una muy buena figura. Antes de mirarla voy a medirla, ya que queremos saber primero cuál es su medida. Desde la punta del hocico hasta la cola mide unos 16 centímetros de largo, y de alto hasta la punta de la cresta, incluyendo la base, mide unos 8 centímetros de alto, y sin la base mide unos 7 y medio. O sea, la base le da, digamos, medio centímetro. También deciros que el precio suele rondar los 6-7 euros, que es lo que me ha salido a mí adquirirla. Y bueno, cuando la adquirí, ya que no la he comprado recientemente, pero para que veáis el precio. Os dejaré de todas formas el enlace en la descripción para que podáis adquirirla en Urzeit Shop, ya que ahí se puede adquirir. Y bien, vamos a ver ya la figura, todas sus características. Como podéis ver, tiene un color así como tipo marrón con manchas, tiene bastantes manchas, como manchas verdes y luego manchas rojas por la zona del lomo, que le van por todo el lomo hasta el final de la cola, también con un color marrón. Está muy bien detallada. Luego también la cresta, que es lo más llamativo que tiene, de color rojo, con el ojo, que está muy bien pintado también. Esta franja blanca que tiene aquí es increíble lo bonita que es. El hocico también. La lengua está muy bien pintada.
los brazos, la tiene la típica postura de pianista. Esto es curioso. Aquí vemos, pues eso, el nombre del dinosaurio, Liliensternus, 2011. Está muy bien. La base, fijaos, que es también bastante chula. Parece así como arena, con esas huellas. Las garras también las tiene pintadas, ojo. Y de verdad es una figura muy curiosa. Una figura que, si os gustan, digamos, los dinosaurios raros, dinosaurios poco conocidos, esta figura os va a encantar. Fijaos la cola, qué larga que es. Está muy bien constituida para la figura. O sea, lo que es el esculpido es increíble. Colecta suele hacer muy buenos trabajos. Fijaos los pliegues de la piel, las arrugas, la musculatura, todo. O sea, es bastante, bastante cuidada. También por aquí esta pequeña cresta que tiene. Y bueno, vamos a dejarla aquí y así podéis ver la figura al completo. Es la verdad que bastante resultona. Vamos a ponerla así también. Y bien, llegó el momento. Muchos me diréis, ¿la recomiendas? Y yo te digo, la recomiendo por varias razones. Una de ellas, y la más evidente, es porque es un dinosaurio raro. Y no hay figuras de este dinosaurio en el mercado, excepto la de colecta y alguna más. O sea, digamos que nada más que por eso ya es más que evidente que la recomiendo. Pero ya no solo por eso, sino por el hecho de que va a quedar muy bien con figuras a escala 1.35, no a 1.40, porque colecta sabemos que maneja también mucho la escala 1.40, sino con la escala 1.35. Ahora en la comparativa lo veremos, pero ya os digo que va a quedar bien. También, pues eso, deciros que es una figura antigua, como es lógico, y digamos que no está del todo, no científicamente correcta, sino más bien que hay algunas cosillas que se nota que son del 2011, por así decirlo, como por ejemplo lo que os he dicho de la postura de pianista y todo eso. Pero bien, ante todo decir que es una figura recomendable, excepto por los puntos negativos que os he hablado, de que es un poco, pues eso, del 2011 y tal, y tiene algunos puntos antiguos, pero por lo demás sí la recomiendo por el hecho de que no hay figuras de este dinosaurio en el mercado. Entonces sí, vamos a hacer la comparativa con otros dinosaurios. Así que bueno, como siempre voy a por unos dinosaurios. Y aquí tenemos al Ceratosaurus de Babbo. A escala 1.35, fijaos, queda muy bien, ya que el Ceratosaurio midió en torno a los 6 metros, casi 5 metros, algunos ejemplares. Y queda muy bien junto con este Liliensternus. Fijaos, queda muy bien. La verdad se ve muy chulo junto a él. Y claro, al ser, digamos, una figura tan característica, pues le da ese plus de chulada, o sea, de que se queda genial. Además, la base también, la base, como siempre, le da ese toque personalizado a la figura. Y bien, vamos a por otras figuras de dinosaurios. Y hacía tiempo que no sacaba figuras de estas, pero aquí tenéis al Plateosaurus, a la presa común de este Liliensternus. Y fijaos, este es el de Salvat, el que sacó los fascículos de Salvat. Y buah, queda muy bien junto a este dinosaurio, ya que fue su presa, el Plateosaurus. Aquí tenéis el nombre Plateosaurus, queda muy bien junto a él, del Triásico. A ver qué puede hacer más para atrás la cámara. Ahí, junto a este herbívoro. Y bien, voy a por otra figura. Y aquí tenemos al Allosaurus W Dragon, el cual pues queda también a una escala muy parecida. Voy a traerlo más cerca, así podemos ver la diferencia. Los dos tienen base, así que se puede hacer la escala.
Fijaos, queda muy bien ambos, ya que recordemos que el Allosaurus llegaba a medir 9 metros. Ahí. Y fijaos cómo se queda de largo. Y la base del Allosaurus es más alta, así que también hay que tenerlo en cuenta. O sea, está muy bien escalado. El Allosaurus, la verdad, que queda genial con todo lo que le ponga, es increíble. El de W Dragon. Y aquí tenemos también el Plateosaurus de Salvat y el Ceratosaurio de Papo. Y bien, con esta pedazo de imagen de dinosaurios, me voy a ir despidiendo. No sin antes daros las gracias por todos los comentarios y todo el apoyo que estoy recibiendo. De verdad, sois los mejores. Muchísimas gracias. También darle un fuerte like por este precioso Lilian Sternus. Si sois nuevos, os invito a que os suscribáis, ya que se viene más contenido de todo tipo, de dinosaurios y demás. Compartir las redes sociales con vuestros amigos, ya que me ayudaría mucho a crecer. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.